Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo podcast de España 2942 donde como siempre vamos a hablar de este juego que tanto nos gusta que bueno, eh, Star Citizen. Y para ello tengo a, a mis compañeros no solo de organización, también tenemos un invitado al cual voy a presentar primero. Muy buenas Karapobi, ¿qué tal? Muy buenas, Moe. ¿Qué tal? Con la invitación. Hombre, por Dios, y nosotros encantados de que estés aquí. Eh, el señor Draco Museveni. Muy buenas noches, Draco. Buenas noches a todos. Y como siempre, el tío que nos la lía parda cada vez que estamos emitiendo porque nos pone el hype por las nubes. El señor Vila Men. Muy buenas noches, Vila. Buenas noches a todos. Muy bien, eh, hoy Tragante no puede venir porque tiene problemas... Está, o sea, está malito el pobre y, y está con una mocarrera espectacular. Que por cierto, te damos un saludito de aquí. Muy buena noche, tragante. Y esperemos que te mejores pronto y estés aquí con nosotros cuanto antes. Muy bien, pues nada. Eh, así hablando antes, así a Petit Comité, eh, nos ha subido, como siempre, el hype por las nubes aquí el señor Vila. Que ya veremos a ver cómo termina la noche. Pero antes que nada, pues le vamos a dar un poco el repasito de lo que hemos tenido del Calling of Death. ¿No? Así por encimilla, una, una pinceladita de... Un poquito de los tres que hemos tenido este mes de noviembre. Ya que con el tema de la. De la. De la expo. Pues uno de... uno de los collins no se hizo. Y hubo gente que preguntó, por ejemplo, el tema de la... de la Vanu Merchantman. ¿No? Eh, preguntaron el tema de cómo iba a ser el. El comercio. O el hecho de... De que la gente... Eh, Llega un momento en el que se tenga que marchar. O sea, el chico que tenga esa nave. Se tenga que marchar y la... El resto de jugadores pues no se estén saliendo. eso ¿Cómo, cómo tienen pensado eh, solucionar eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros? Mal. Pues bueno, yo después de escucharlos y también leer bastantes cosillas, antes de meterme en esos diré que hay planes para, para que un equipo eh, se ponga a trabajar en la Merchantman cuando acaben la Carrack. O sea, la Carrack es la siguiente nave... Vamos a decir grande, no capital, pero bueno, se podría decir que es semi-capital de exploración. Eh, están trabajando un equipo de cinco personas ininterrumpidamente hasta que la terminen. Tienen orden de solo hacer eso, ¿vale? Tienen ya el white box de los interiores y exterior ya está terminado. Lo han cambiado el tamaño y tal. Entonces, después de que terminen con esta nave, que se supone es antes de la Citizen con del año que viene, eh, se meten automáticamente a trabajar con la Banu Merchman, que va a ser, obviamente, es una nave capital por, el, por tamaño, el, una nave de comercio, un comercio volante. Entonces preguntaban, ¿qué va a pasar si yo tengo una Banu y hay 10 personas comprando y vendiendo en mi nave, cuando yo me quiera ir? Entonces han ideado, también han aclarado que va a ser la versión 1.0 de esa idea. Han ideado un sistema en el que si tú estás comprando, el, el propietario de la nave puede poner una cuenta atrás de que la tienda va a cerrar. Vale, entonces tú pondrás una, tú dirás, vale, la tienda está cerrada, la nave te dará un aviso, o bien con luces, o bien con un aviso sonoro, o, o lo que sea, o saldrá en el, en el visor, lo que sea, y tendrás x tiempo para abandonar la nave tranquilamente, pues a lo mejor te da, yo qué sé, tres minutos, por decir algo. Entonces tú te irás y no pasará nada. En caso de que tú te quedes, eh, la seguridad interna, los NPCs de seguridad interna de la nave, eh, te invitarán a abandonar la nave en los siguientes dos minutos. Y si no, eh, pero ya de manera un poco agresiva, y si no la abandonas pues te empezarán a disparar hasta que te maten o consigas escapar y te, y te vayas. Claro. Eh... Será como lo del de, estado de criminalidad, ¿no? Solo que se pasa a, sí. de forma... En, a, en vez de que te repercute a ti, le repercute a los otros jugadores por entrar en tu zona sin permiso claro. o fuera de tiempo, ¿no? Sí, sería como poner el, el, lo que hay ahora, por ejemplo, para volar encima del Orville, ¿no? El área restringida de vuelo. Pues tú, cuando cierras la tienda, es como un área restringida en el que es una nave donde no puedes ya estar dentro. Y más o menos con las mismas normas. Eh, comentaban que tenía un pequeño problema con si estabas a FK. O sea, si un jugador está comprando y de repente, porque tú no sabes cuándo el dueño se va a ir, ¿no? Entonces, si un jugador está a FK y no ve los nombres ni ve nada. Estaba estudiando una especie de sistema en el que el juego detectase que ese jugador no se ha movido en X tiempo, ¿no? que, que está como en estado de FK, y se le o que tenga algún bug o que se haya quedado atrancado o lo que sea, y en vez de que lo maten los, los, los NPCs, pues que se le teletransporte al, al último punto de, de respawn. No, este tema no les gusta porque no les gusta teletransportar a la gente a ningún lado porque te saca de la inmersión del juego. Pero uh -huh. como han dicho, que es la versión 1.0 de lo que tienen pensado para esa nave, pues empezarán así y luego pues ya irán viendo cómo, cómo hacerlo más realista. Claro, sería la primera interacción ¿no? de, de, de claro. esta mecánica. Claro, claro. Sí. ¿Y tú cómo lo ves sí. a <laughs> Pues escuchando esta información, pues me ha desperdado un poco. Tenía entendido que eh, a no ser que el piloto dejase las naves en un hangar digamos o en un pad eh, toda nave quedaría varada es decir te quedas en el espacio y te caes pues tienes que tiempo para conectarte y no perder la nave o tu nave quedará digamos varada en el espacio sí el, eh, o sea hay una esto es eh, digamos eso sí pero no la cuestión es que si por ejemplo el de la Banu Merchman no se le cae el ordenador <laughs> se le cae la conexión ¿Vale? Se le cae o tienes un crash, un o lo que sea. La nave va a seguir ahí. La cuestión es que el tío, que es el propietario de la Merchman, de, dado que es una nave comercial, él diga, vale, la tienda está cerrada. O sea, no quiero que se hagan más negocios en mi nave porque cierro la tienda como la cierra el propietario de un negocio <laughs> en la vida real. Entonces, esa es la diferencia. Si él se cae, si él se cae o tiene un craseo o es algo involuntario, eh, y hace recovery, por ejemplo, la nave sigue ahí, y él se conecta otra vez en la nave y no pasó nada. El tema es que él decida cerrar las tiendas. Por ejemplo, para la Kraken, que esto lo comentaron, eh, porque decían, claro, la Kraken es una nave ya grande, que va a tener naves dentro, ¿qué pasa si el dueño se va? Eh, esto han dicho que si se va un tío de la Kraken, eh, el dueño, la nave va a seguir donde estaba, varada, hasta que el último... O sea, la última entidad autorizada, o sea, el último jugador autorizado para estar en la nave, se desconecte. Cuando ya no quede ninguno conectado dentro de la nave, ahí sí se va, se va a desconectar la nave. Pero en caso de la Merchantman, como es una nave de comercio, aparte de ser una nave propiamente dicha, pues van a usar esa, esa técnica. Claro, eso de... saca, un poco de la, saca un poco de la inmersión del, del juego, eso también es verdad, pero bueno, lo que hemos dicho antes, la claro. primera interacción... Luego ya, una vez que el juego vaya avanzando, imagino que buscarán eh, alguna manera para que no sea tan, tan drástico el hecho de sacar a la gente de, de la nave. Y lo del tema de dejar la nave parada, oye, yo también lo pensé de que podría eh, salir el propietario de la nave, ¿vale? Y que la nave se quedase ahí en el, en el espacio, se quedase parada. Pero eso también provocaría eh, lo que hay en otros juegos, ¿no? El, el, el tema del raideo eh, o que te reviente la nave de forma gratuita. Eso también puede implicar algunos problemillas. Pero bueno, eh, lo que hemos dicho. Primera interacción. Eh, una vez que el juego vaya avanzando. A ver, a ver qué, 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 qué mecánica le, le implementan. Otra pregunta que soltó la, la, la gente, ¿no? Una pregunta que a mí me gustó. El tema de lo, los comandos de voz. Preguntaron el tema de comandos de voz dentro de, de Star Citizen. Eh, yo sé que hay un programa, el Voice Attack, eh, que ya puede hacer esa función. Ahora un comando de voz en el juego, no sé yo si sería muy factible, ¿no? Sí, bueno, ellos han dicho que que lo tienen pensado meter. Eh, lo han preguntado directamente. Tenéis pensado meter algo eh, para ejecutar comandos de voz dentro del juego, tipo un añadido al VoIP o al FoIP. Y han dicho que sí, pero que no es nada prioritario. Que eso sí. llegaría, pero. Sí. Y que estaba todo muy, muy empezando, ¿no? Que aún no habían hecho nada. Que era una, como una idea, ¿no? Sí, sí, es una idea que tienen pensado meter, pero mm -hmm. que no hay nada desarrollado y no es para nada una prioridad eh, ni en alfa, ni en beta, ni nada. Que llegará, porque tienen pensado, es una idea, pero. Sí, que lo mismo la desestiman porque realmente, no sé yo. Si, si sería una función. Ya tenemos un programa que hace esa función. No creo yo que merezca la pena meter eh, otra cosa más. Pero bueno. En fin. Tampoco eh, dijeron mucho sobre ese tema. Dijeron lo que acabamos de no, hacer no, nosotros: no. una pinceladita. Tampoco. Sí. Eh, gente que quiere saber también. Eh, cómo va a ser el tema de la muerte en, lo, en las carreras estas de la muerte. Porque muerte en sí, por lo que, por lo que yo escuché en el Calling All Dead. Eh, muerte en sí no, sino que habrá médicos y, bueno, aparte de médicos también habrá eh, periodistas que vayan cubriendo la, la carrera y cosas así, por lo que tengo entendido, ¿no? Cositas interesantes. Sí. Uh -huh. El tema es que, claro, la gente le llama la carrera de la muerte y, y el, los desarrolladores decían que, bueno, no son carreras de la muerte, son carreras en las que está permitido disparar, pero también está permitido no disparar. Claro, <laughs> entonces, que ahora son de la muerte. Porque por las condiciones que tiene el alfa ahora mismo, morir no, no tiene ninguna, no pierdes nada, no, no, no es una penalización, es que, sí, sí. no tienes penalización, no, no hay nada que te diga, ah voy a procurar no morir. De hecho hay veces que te, te compensa suicidarte para llegar antes a base. O sea, <laughs> no eh, qué pasa que luego cuando esté implementado el tema de la persistencia y el tema de que cada jugador en principio siguen con la idea de que tenga cada avatar, digamos, siete vidas, y después, ya si, si palmas las siete vidas, eh, sería tu hijo o un descendiente tuyo el que continúa, pero desde cero. Sí. Cuando eso sea real, eh, ellos dicen que eso, todo eso se va a ir ajustando. Que aparte habrá mecánicas de medicina, de, de, de mecánica para los coches, de, bueno, de una serie de cosas que no van a hacer estoy muerto o estoy vivo. Puedo, ser, puedo estar herido puedo haber tenido un accidente y estar fuera de la carrera y tal, y que todas esas cosas van a facilitar que la gente no se esté pegando tiros en plan, te mato para adelantarte, sino que van a intentar simplemente adelantarse o si hay alguna bronca, pues pincharlo. Bueno, eh, voy a pedir disculpas porque he tenido un problema con internet aquí en casa, y... pero nada, que se puede retomar otra vez. Estamos hablando del tema de las sí. carreras de la muerte para sí. no perder mucho el hilo. No sé hasta dónde me escuchaste. No sé hasta dónde me, me escuchaste. No, bueno, de todo modo podemos ir retomando lo que yo te pregunté de lo que tú dijiste que la herencia, ¿no? Que se quedaría para el sí. hijo, para el personaje que. Que te Se oye, el tema es eso, que ahora, que ahora son carreras de la muerte porque no hay ninguna penalización por muerte prácticamente. Entonces, el tema es que ellos dicen que después va a ser más una carrera en la que vaya a haber médicos que te curen si alguien choca un coche contra otro, si alguien a lo mejor te pega un tiro en una rueda para hacerte una putadilla y te sales de la carretera que va a haber un mecánico y tal, que serán más carreras así porque la gente estará con miedo a morir. ¿Sabes? No, no van a ser carreras tan agresivas, que digamos que se van a ir ajustando con el tiempo esas mecánicas, porque obviamente cuando te aparezca un montón de penalizaciones por morir, pues ya no te va a apetecer tanto jugártela, le pego un tiro a ese coche y me vienen sus amigos y me matan. Yeah. ¿Esa misma carrera es la famosa carrera que van a hacer en marzo de 300? Eh, sí, bueno, es una versión extendida de eso. De hecho, hay unos requisitos mínimos. Tienes que ir con una nave capaz de transportar... O sea, los equipos como mínimo tienen que tener una nave capaz de transportar un vehículo. Eh, tienen que llevar una nave de soporte eh, que lleve a más gente por si se tienen que cambiar porque son bastantes kilómetros. Creo que eran 300 y pico kilómetros. Eh, son horas, ¿eh? Entonces quieren llevar equipo de refresco. Y bueno, va a haber naves filmando. No sé qué quieren hacerlo ya un poquito como si. como si ya estuvieran metidas ciertas mecánicas. Pero sobre todo para probar el tema del servidor de 300 personas. Claro, entonces, sin levantar mucho hype, aunque parece ser que por lo que han dicho ellos, esas mecánicas van a existir. Eh, vamos a tener eh, entonces medios de comunicación como televisión y todo eso además del, eh, la de la mecánica del médico y de la y de los mecánicos en sí de, 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 de los talleres sí bueno de hecho hay naves eh, bueno la maco esta la Reliant maco esta uh -huh. que en teoría va a ser eh, nave eh, de ya lo diré periodista uh -huh. eh, va a ir como filmando carreras y no sé qué ya, aunque había ya otras naves que decían que se les iba a poder meter un módulo unas naves rápidas pequeñas y tal en principio en principio al igual que tú vas a poder estar en una por ejemplo en una nave que tenga una estación de mando central y vas a poder ver el holograma del, de alguien que esté llamando a la nave y que esto también lo tienen pensado meter tú en el movilast, también vas a poder ver eh, retransmisiones como si fuera una un... IP que te hicieron un jugador, pero que ese jugador esté retransmitiendo, digamos, a todos los que estén viendo su canal de televisión, entre comillas, ¿no? O sea, eso digamos que lo van a implementar. La profesión como periodista, como tal, mmm, y el roleplay de eso va a tardar, pero la funcionalidad mmm, va a estar ahí. Porque imagínate que yo voy en una nave y te hago una videollamada a ti a nivel individual, ¿vale? Sí. Y yo voy filmando una carrera, tú lo vas a ver por el por el VoIP, ¿entiendes? Sí. Tú, o sea, vas a verlo puedes verlo, vamos. Entonces modificar eso para que luego tú lo puedas ver en televisores que estén dentro de naves o de un resto o en tu habitación o lo que sea. Supongo que, que no es tan complicado mm, viéndolo de lo que ya son capaces con la videollamada entre jugadores, que aún no está muy pulida, pero las están en ello. Sí, el tema del VoIP y el FOIP eh, están tocándolo muchísimo porque algunas veces funciona, sí. eh, últimamente llevamos un par de semanas así que no, no está funcionando el VoIP para nada. Pero... Sí, lo tenían desactivado. Sí, lo tienen desactivado, así que imagino que para la 3.4, que, que ahora vamos a hablar de ello, eh, la tendremos, que lo tenemos inminente, yo creo que eso estará sí. ya funcional porque en el roadmap pone que, que la han, han tocado. Sí, sí, acá. sí. sí. sí, sí. Y bueno, el tema de la. Hablando un poquito de la 3.4. ¿Qué me decís? Eh, ya está en Evocati, ya lo tenemos aquí al ladito ya. Sí. <laughs> Con eso hubo un tema que el día. ¿Cuándo fue? El. A ver, quiero. No te quiero mentir en las fechas. El, el miércoles. El jueves. El jueves día 6, el jueves pasado. Eh, estábamos aquí en la organización charlando, como siempre, así un poco a altas horas de, de la madrugada. Y yo vine con mis noticias frescas y digo, Evocati, como máximo día 7. Y había dos, dos Evocati, que simplemente, bueno, no es un secreto que tienen su propio chat interno para hablar con, con la organización. Y dice, no, no es que no suelen avisar de cuándo va a ser, más o menos y tal. Y no tengo ningún mensaje, me decían los dos. Ah. Y yo, vale, no a lo mejor es más tarde y tal Y a las dos horas De yo decir eso, de repente Viene uno de los dos y dice Oye, que tengo el mensaje, que estamos equivocados Y ya, no sé qué hizo y, y, vale. y, y bueno, y en la misma fuente de la que saqué eso Dice que en teoría Como máximo a final de esta semana Sea bien el jueves o el viernes 14 Deberían abrir O sea, para suscriptores eh, todas la bueno, sin oleadas para todos los suscriptores y después eh, su plan a día de hoy es eh, jueves 20 máximo viernes 21 eh, PTU abierta para todos y eh, la locura es, o sea, eh, este es el plan, ¿vale? La locura es jueves, abierta, jueves 20 abierto para todos, live el 22. ¿Vale? Ay, madre mía. Entonces, esto ya lo han hecho con el tema de la. De la convención esta, de la. Uh -huh. del, ¿Sabes? Porque lo hicieron así. O sea, metieron PTU a todos y a los dos días metieron en live. Así con calzador de prisa y corriendo para meterle el aniversario y todo Hombre, eso. Como que yo me estaba bajando Entonces, la PTU y apareció el live. Digo, ¿esto qué es? Me claro, quedé planchado. Sí, sí. Fue visto y no visto, Entonces, por... la lógica dice que el lunes es nochebuena. Uh -huh. <laughs> ¿Sabes? Entonces. Eh, yo creo que lo tienen todo atado y bien atado. Sacando Evocati viernes, o sea, jueves 6 de madrugada. Uh -huh. eh, yo creo que a suscriptores le tocará jueves 13 y siguiente jueves para todos y 22, este parche que hacen el sábado por la noche. A lo mejor lo meten en live ya directamente y feliz Navidad a todos y todo eso. Oye, claro. ¿Y a ¿qué? ¿Cómo estás viendo? Eh, Star Citizen, son las fechas que ha dicho. <laughs> claro, su... eh, realmente es. Yo diría que incluso igual antes, porque este roadmap tampoco tiene gran cosa. O sea, tiene tres personajes nuevos. Uh -huh. La parte complicada realmente es el distrito de negocio del Orville Es uh -huh. que más nos puede dar en cuanto a rendimiento y todo. Y todo lo demás es más que código interno de gameplay, y un poco de IA, etc. O sea, entonces, las fechas uh -huh. que ha dicho, yo creo que puede incluso ser incluso un pelín, pero. Hasta final de año seguro que tenemos la 3.4 y parte de la 3.5 hecha. A ver, sí. Bueno, de hecho eh, están metiéndole mano a, en la tracción que llevan metiéndole mano bastante tiempo. A ver, que lo mismo me equivoco, ¿no? Pero en tema de localización, a ver, no sé qué opinas tú, Acrepopi. Eh, ¿Mm? Arcor lo tienen hecho, lo tienen terminado. Lo que no lo tienen es metido en el OCS. ¿Puede ser? Eh, lo que escuché de Arcor es el tema de optimizar, porque va muy petado. A ser un base tan grande uh -huh. es peor que el Orville. o sea, hay... entonces tiempos más con eso y renderizar eso va a ser un trabajo duro. Duro sí, que sí. lo metan al principio, lo dejarán para el final seguro. Sí, no, que no te extrañe, que pase igual que con la que con la 3.3, que nos encontremos con 3.5.5, que no nos extrañe, eso es. que aparezca algo así. Pero bueno, eh, también queda claro y dijeron de primera hora y no paran de decirlo de que el roadmap está sujeto a cambio. Así que no pasa nada que, que no que nos encontremos con algo así. A ver, ¿qué, ¿Qué te ha hecho en este ronda? Sí, sí. Yo no vi, perdón. Eh, por ejemplo, el Mission Giver de Constantine, no sí. lo vi hasta esta semana, creo. No, no, se lo sacaron de la manga con, con el distrito. Se lo sacaron de la manga porque se ve que tenían unos problemas. Porque el tío ese, en teoría, te da misiones en Houston, solo en Houston. Entonces... Eh, como tenían problemas con unas misiones de Houston Lo tenían a ver si lo sacaban o no O sea, el tío lo tenían hecho Lo tenían a ver si lo sacaban o no Ahora en este parche O en el 3.5 porque no sabían si iban a poder eh, Hacer el fix De las misiones, pero al final pudieron Y se lo sacaron de la manga así Pam, de repente Yo cuando lo vi dije, joder, ¿y este tío quién es? ¿Sabes? Sí, estaba solo el Wallace Klim Este, el que va a estar el Levski Nuevo Estaba planificado él pero de repente se sacaron al, al Constantin, que está en la oficina central de, del Distrito de Negocios. Sí, bueno, pero claro, nos falta porque no sé yo si esas misiones están funcionando. Las de... las de este hombre... ¿Cómo se llama? Eh, el del calvo de, de la chatarrería. Este, Clebus Darnil o algo así se llama. Sí, ese, más ese, conocido ese, como el calvo de la chatarrería. El calvo de la chatarrería, <laughs> exacto. <risa> Esa misión eh, todavía no he visto a nadie que haya, la haya conseguido activar. no, o sea, no creo que no, esas, está, ¿no? Esas, Todas esas misiones eh, las activan en el 3.4. Las misiones de ese hombre. Ah, vale. O sea, lo único que han implementado es al personaje. Sí. Digamos. Sí, sí. O sea que, si me, me arriesgo a decir de que puede ser que no haga lo mismo la 3.4 con Constantine y con Wallace. Eh, en principio no. Porque las filtraciones que hay dicen que el Constantin ya da misiones. Ajá. O sea, entonces, para Evocati, me refiero a alguna prueba que ha habido, una filtración... De, sí. Ah, puede ser que... ¿Sabes? Lo típico que se filtra un vídeo en Vimeo y todo esto. Entonces, eh, cada vez van abriendo más un poquito el tema de las misiones, ya incluso... Ya esto no es filtración, eh, han dicho desarrolladores que en el 3.4 las bases subterráneas van a tener la nueva implementación de, de la IA, o sea la, o sea, la potenciación de la inteligencia artificial, sí. los nuevos modos que tienen de combate y tal, uh -huh. eh, van a estar en esas bases y que ya hay misiones para esas bases. Entonces, mmm, va a haber que es lo lógico cuando tú metes un planeta, de momento justo no está vacío de misiones. Hay unas de delivery que no te llevan a ningún lado y que la mitad están boeadas. Entonces, si tú ahora lo llenas de contenido y tienes a dos tíos, propiamente dichos, que te dan misiones dentro del planeta o el planeta y las lunas, ¿vale? En Houston, pues obviamente le vas a sacar mucho jugo y le vas a dar a la gente algo que hacer hasta que venga la 3.5 y, y más adelante. ¿no? Y ahora que has dicho de las misiones de delivery, no solo en, en Houston, también tenemos problemas en Crusader las misiones de delivery sí, sí. no están funcionando como como debieran hmm. bueno entonces bueno, yo creo... sí sí yo creo que con la 3.4 pondrán no o sea pondrán misiones para jugar aquí en, en sus lunas no en el Hearthstone claro sí. ¿no digo imagino? yo ahora ahora mismo de hecho ayer estuvimos probando en, Hearth... en alguna luna de Hearthstone y, y ya no te dejaba comprar o sea estuvimos ahí con la con la constellation y no no nos dejaba comprar sí sí la nave no aparece o sea no te deja no te deja comprar y, y, y llenar la nave cosa que digo bueno pues vale y, eh, es una pena de que ahora mismo eh, tantas ganas que teníamos de ir a Houston, que eso seguramente los cuatro que uh -huh. estamos aquí vamos a estar de acuerdo, tantas ganas que teníamos de ir a Houston, no va nadie ya. <laughs> ahora mismo no va nadie. O sea, vas allí Para. y dices, ¡hala! ¿Qué cantidad de FPS tengo? ¡Qué bien se mueve esto aquí! Pero claro, es que no está ni el tato. No está ni el primero allí. Y claro, bueno. te fluye el juego que da una alegría increíble. Sí, sí, sí. No, bueno, claro. ahora ya te digo, con este parche empezarán a llenar de, de cositas y tal. A mí me sigue gustando ir porque es un sitio gigante que he visto poquitas cosas, pero a mí hmm. porque personalmente me gusta explorar por ahí, dar vueltecillas. Claro. Pero sí que es cierto que le falta mucha chicha, le faltan muchas cosas por meter. Le falta, pero... le falta contenido, digamos, ¿no? Claro. Pero vamos, sí, aún sí, así, sí. Eh, oye, vas a Houston y las pistas que te da, que te da Houston, no sé si a Krápovi tú la habrás visto, espectaculares. Eso, sí. los atardeceres, eh, el amanecer. O sea, eh, uno dice, parece que estoy viendo una foto real. ¿Vale? Y en 4K, cojonante. Bueno, sí, ya, ya ya ni te cuento en 4K. <laughs> pues tú, tú lo ves en 4K, ¿verdad? Sí, cuando estoy offline siempre estoy a tope todo el ordenador. Y es acojonante la diferencia. De 1080 a 4K es abismal. Yo es que soy pobre. Yo soy pobre y no tengo tanto. <laughs> a ver, ya cuando implemente, Bueno, pues sí, eh, según estoy viendo aquí en el roadmap para 3.4. De hecho están puliendo lo del combate de FPS. Así que digo yo que para eh, en las localizaciones estas subterráneas tendremos ya. ¿Puede ser eh, los lo, lo, lo FPS ya funcionando? Sí, sí, es el, el. Digamos que la IA le han metido eh, mucho mejor. mucho mejor comportamiento cuando tú le atacas. Porque antes eran como un poco gilipollas, ¿sabes? Que le pegaban sí. un tiro y ni se giraban o le empezaba a disparar al de al lado o yo qué sé. Sí, sí, pero no, ahora no. se cubren, en teoría, ahora se cubren, se mueven mucho mejor. Eh, no, por ejemplo, si pegas un tiro, se asoman a ver qué hay, pero no, no se descubren del todo, ¿sabes? Están esperando a ver qué, qué hay, se agrupan uh -huh. para defender una posición, etcétera, o sea... Les han metido cositas para que sea más interesante combatir con ellos Y no llegar y pegarles cuatro tiros en la cabeza y seguir andando Claro, sí, porque pero ahora... También estaría bien también estaría hablar... <coughs> perdón, uh, bien hablar de la, de la renovación de la, de la Relian Core Que es una nave que es muy bonita Pero lo ha pasado un poquillo sin pena ni gloria Por el juego ¿Sí? Yo la, la verdad es que es una nave que he visto poquito No sé vosotros... Sí, si no sí. ofender a nadie, para mí la Relian Core es horrible o sea, es no me gusta nada. La... Sí, tengo, tengo que decirlo. Es que os soy a de decir que os encanta y os ser el raro sí. yo. Es una Yo te que digo sea... que... o te encanta o la odias. El yo no te digo una cosa, a mí, a mí no me disgustaba, pero eh, es que estoy viendo la foto aquí en, de, en el RadMavel la 3.4, y me gustaba más, eh, por lo visto es que le hicieron un reward así por lo bajini, que no sé si se enteró alguien. Me gustaba más como estaba antes a como está ahora. Las armas me gusta más como quedaban antes, a como están ahora, que ya. Están en posición debajo del ala, según está aterrizada, ¿no? Que está en el cine horizontal, están debajo del ala. Mientras que tú la ves como era antes, y la foto se ve que eh, el arma está en la punta del ala. Y, y da igual que se, eh, la ves arriba y abajo. O sea que cuando el, el, la nave se ponga en posición eh, vertical, vas a tener el arma enfocada al, al, al que vas a disparar. Que ahora también. Pero no sé, no le veo. No me gusta cómo queda. Y si te digo. No, bueno, sí, sí. Básicamente lo que quieren hacer es. Eh, bueno, lo que van a hacer es eh, reacondicionarla por dentro. Eh, quieren meterle. No sé si cama, pero le van a meter. Van a reacondicionar la carga, es lo que he leído. Eh, si podían, a lo mejor le metían una cama, si, si viesen que se puede hacer. Y luego lo que quieren hacer es. Que se lo van a hacer a otras naves. Es que tú, sin sacar el tren de aterrizaje puedas controlar la rotación de las alas con respecto a la cabina. ¿Vale? Que eso es una cosa que pedía la gente, que tú, sin tener que estar en posición de aterrizaje, que es cuando las alas están horizontales en vez de vertical, que tú pudieses ajustar eso, ¿sabes? Para pasar por según qué sitios o para acercarte a un terreno o lo que sea, porque hay cañones por los que no te puedes meter, que sale ahí tal, y hay otros sitios que necesitas girarlo y dices, bueno, pues ahora tengo que sacar el tren de aterrizaje, girarme, que se me gira la cápsula esta. Entonces, lo que están haciendo es eh, que tú puedas girar eh, las alas como tú quieras y que puedas girar los impulsores como tú quieras porque también cuando tú metes el modo aterrizaje, los impulsores se quedan como si fuera un, un VTOL gigante sí, ¿sabes? Sí. y entonces eso lo vas a poder hacer también sin sacar el tren de aterrizaje, sin perder tanta velocidad y, y maniobra, esto es lo que le querían hacer de momento, si pues de hecho pone una de cinco tareas completadas sí. en lo que le quieren hacer, pero cuando meten las otras, ¿sabes? La, todas las variantes de la de la, sí, la, la Relian, que la mete en junio. Uh -huh. Perdón, en marzo. En marzo, en marzo. Pues ahí, sí, en marzo. Pues claro, ahí en teoría quieren hacer la base de esta, ¿sabes? Para luego aplicársela a, a las variantes que saquen, ¿sabes? Y, y ver cómo funciona y tal. Se han dejado unos meses de margen para eso. Aún a ver así, cómo sale. Aún así, eh, tú a y no le perdonas a la Relian nada todavía, ¿no? <risa> <risa> no se lo perdona que es sí, que, no. la que la veo. <laughs> <laughs> Se te complica la situación la y, y las freelancers nuevas, ¿qué, qué, qué os parece la freelance Madre mía. Ojo con las freelancer, pues yo... ¿eh? La más me encantaba. O sea, la freelancer más era mi objetivo al principio. Sí, bueno, pues la vamos a tener a la 3.4. Y sí. según me ha llegado a mí, eh, una chulería, o sea, espectacular. La nave es espectacular. ¿Vale? Hay gente que ha. Hablando de la freelancer. Han hablado del tema de la visión de, de cabina A lo que mm. m, ya contesto yo Que han dicho los desarrolladores Que, chicos, eso es lo que hay Si no te gusta la visión de la cabina Ponte a jugar al Cógete Mario Bros <laughs> Ponte a jugar al Mario Bros <laughs> o sea, No van a cambiar, ¿sabes? Cosa que a mí me gusta A mí sí me gusta Yo me recuerdo eh, hace tiempo Que había una eh, Sacaron al principio una freelancer Que yo llegué a verla Creo que la llegué a ver en la, en, en, cuando todavía no teníamos universo ni de coña. Nada más que teníamos el hangar y ya no echábamos la mano en la cabeza de cómo va a ser esto, madre mía, qué pasa. Bueno, y sacaron una Freelancer en la que la cabina era mucho más descubierta. Era mucho más acristalada que, que la que tenemos actualmente. Es decir, al principio que nos pusieron la Freelancer, eh, tú entrabas en cabina y veías cuadritos, ventanitas pequeñitas. O sea, no, la verdad que ahí dijo, dije que yo... Ojo, aquí no se ve un copete, no se ve nada. Luego, creo que durante poco tiempo pusieron una freelancer en la que la cabina era mucho más descubierta. Pero, ¿qué ocurre? Eh, ya empezaron a llegar comentarios de gente que, la verdad, te pones a ver la foto antigua ahora y es verdad, parecía una. tenía una forma fálica, parecía un pene con su todo. Hasta que, bueno, ya nos pusieron esta esta versión que ahí se ha quedado no ha habido más más reward más que el que estamos viendo y, y bueno ahora entonces tenemos la freelancer max la freelancer dur y la freelancer miss miss sí. a cada cual más la... espectacular eh sí la bueno la max es la de carga uh -huh. o sea la, la comerciante por excelencia ya que bueno freelancer en sí misma es una nave de comercio eh, Básicamente eh, ¿Qué pasa? Que lo de la ventanita sí que es cierto Que comentaron que era en plan Tú vas a ir en una furgoneta No solo necesitas ver hacia adelante y hacia los lados No necesitas tener claro. una amplia visión Para combatir ni nada Porque Exacto. tú no vas a estar haciendo eso eh, Tienes la DUR Que es la de exploración ¿Vale? Ya tiene más eh, capacidad de combustible Va a tener una estación de escaneo Dentro de la nave. Eh, bueno, eso, escáneres y está diseñada, bueno, las camas y tal, para, para que. Está diseñada para exploración y para que puedas vivir dentro de la nave mientras vas eh, explorando por ahí. Y luego está la MIMS, que es un, la versión eh, militar, que tiene mm, la misma visión, ¿vale? La misma visibilidad e incluso peor, porque le han puesto como unos barrotes de armadura de defensa en el, en el morro. Entonces, yo no sé cómo van a funcionar esas barras, si la han rediseñado o no, pero en principio tenía como unos pilares en el, en el cristal como para hacerlo más, más fuerte. Entonces, no, no sé, no sé cómo va a ser eso. Eh, y esa nave yo la veo como una nave que vaya escoltando, por ejemplo, una Hammerhead. Y que pueda atacar a otra nave capital O a otra Hammerhead O una nave que se mueva lenta Porque las Freelancers en sí mismo disparan fuerte sí, eh. Pero pero lo malo es Que para que le des a alguien <laughs> Suerte oh, Hombre, esa nave A ver, es, digamos, voy a entrecomillar Ágil, pero no ágil como un caza Está claro de que El, claro. el, el giro de esa nave No es tan fluido como el de, el de una nave pequeña Que por ejemplo, ahí donde quiero entrar Anvil Hawk ¿Qué decimos del Anvil Hawk? O sea, esperada como más ¿Unvil Hawk? Sí, yo, bueno, de hecho tengo una y la estoy esperando. El Anvil Hawk, lo único que me desconcierta del Anvil Hawk, o sea, estéticamente me gusta mucho, de hecho la pudimos ver en, en, la, en la feria esta de, de, de las naves, de, cuando presentaron Anvil. Estaba allí a la izquierda en, en con unos cordelitos. Sí, en la expo. Estéticamente es bonita, ¿vale? Es una nave... Que va a acelerar relativamente rápido. Pero, de momento, eh, según RSI. Bueno, según la página de RSI y sus especificaciones, su velocidad máxima de Afterburner es 500. ¿Vale? Ajá. Entonces, eso yo no lo entiendo muy bien para qué han metido 500 de. Dicen que acelera muy rápido hasta los 500, pero sí, sí, que su sí. velocidad máxima es 500, ¿vale? Qué raro. Dicen ¿no? que no lo quieren sí. meter más rápido porque, como tiene una funcionalidad eh, como la Warlock con la Raven, que tiene el estallido este de MVP para para inutilizar dispositivos y tal, tiene un rayo tractor y tal, pues que que tú tengas que planearte bien a quién vas a saltar o a quién vas a interrumpir o a quién tal porque vas a tener que ir como en rumbo de de colisión no es que tú vas a, a poder perseguir a claro eh, con a alguien con todo... y cogerlo claro. y desmontarlo y tal o sea que tú vas a tener que Buscarte un poco las castañas de a ver qué haces, qué no haces, a dónde vas, que a dónde no vas. Sí, digamos, digamos que, que lo quieren hacer de corto alcance. ¿sabes? Con todo lo que, lo que esta nave conlleva, lo que han intentado es, eh, digamos, caparla un poquito para que no sea nave comodín. Sí. Porque si encima tienes MP, eh, tienes todo eso, si encima te puedes escapar como si nada, pues ya está, ya tienes la nave, claro. la nave nivel dios. O sea, ya no hay quien te toque. Claro. Sí, no, en parte Entonces... tiene sentido. Pero cierto, es lo que dice Draco. Yo también lo veo raro de que solo 500. Una cosa es eh, que no llega a 1000, que se quede en 900, pero 500 es súper poco. O sea, una Summerhead. Sí, una, una... Es que claro, una Aurora la revienta. Una Aurora MR la reventaría. Entonces, bueno, no sé. Tiene mucha maniobra, también es cierto que tiene mucha maniobra y que hasta 500. O sea, tú no combates a 500 de velocidad, ni tú combates a ciento y pico, a 200. Sí, sí. O sea, cuando, cuando estés en el combate, no va a tener problema una vez que estés dentro del combate. La cuestión es cómo va a llegar a los sitios y cómo se va a ir de, de esos lugares. Vale. ahí tiene que tener mucho cuidado. En, Esa es la cuestión. En pocas palabras, no es una nave de fuga. Es una nave de sabes no, a lo que vas. ¿No? A ver. ¿No? Claro. Exacto. Sí, tienes que tener tu plan. ¿Sabes? Hombre, tu plan, ¿a dónde vas? Voy ahí, le interrumpo, te pillo a este tío, me lo meto en la cápsula de prisión y tiro milla. Y me piro de aquí. Y, y ya está. ¿Tú cómo pero ves bueno, de... eh, a Krapovic? ¿Esta también le tiene los puntos claro. puestos? ¿Para bien o para mal? <laughs> esta, esta, la, esta la vi y me gustó, pero lo que no sé todavía muy bien es cómo van a implementar el tema del MP. Lo pueden hacer temporal o lo pueden hacer, digamos, que sea difícil que te alcance. O sea, que el piloto tenga que jugársela bastante para poder hacer objetivo. Uh -huh. Y que si lo consigue, pues que, digamos, tenga ya, digamos, el win-win. O sea, tienes ya la víctima y sería ya saltar y ya está. Hombre, el MP, yo creo que eso ya es algo que si está implementado, ¿no? Tenemos alguna nave, la Warlock, la Avenger sí. Warlock. Lo que pasa es que antes eh, está la Warlock y está la Raven. La, la... Raven, cierto. Sí, las abre Raven. Está implementado, pero está implementado sin limitaciones. O sea, tú ahora mismo lo cargas, que tarda un rato en cargar, lo echas, le quitas todo la, el sistema eléctrico a la nave, la, digamos como que la reseteas, la dejas así medio loca. Uh -huh. y, y bueno, y hasta ahí. Pues en cuanto tengas el cooldown a cero, que se quita pronto, lo puedes volver a tirar y volver a tirar y volver a tirar. Ahora con la Hawk, lo que hacen es ese sistema, lo van a, a revisar. Una revisión leve, y lo que haces es que cuando tú tiras el MP, ¿vale? Todos los sistemas de tu nave se quedan sobrecalentados casi al máximo. O sea, que mmm, cuando tú tiras eso, tienes que saber que cuando lo tiras, eh, ¿dónde lo tiras y cómo lo tiras? Porque sabes que esa nave la dejas inutilizada, pero sabes que la tuya queda casi inutilizada. Pero eso, o sea, no se puede tirar al principio un combate y tal. Eso es que ya tienes la cosita ya bien y dices, vale, ahora voy a entrar a por este tío, ¡pum! Le destrozo los sistemas eléctricos, entro, lo pillo y me voy. Pero no es para ir, venga, tiro uno y tiro otro. Y ahora me voy a esta nave y tiro otro. No, no, no va a tener esa, esa función. De hecho, han dicho que le han puesto un, un disruptor de estos del, de la misma potencia que la Raven de momento. Mm -hmm. Así que bueno, veremos, sí. veremos cómo va. Sí, bueno. bueno pinta eh... bien, sí. Sí, sí, pinta muy bien. Pinta muy bien esta nave. Además de que eh, no, es un, no es una nave de gran tamaño. Ya la vimos en, el, en la Expo, que es bastante compacta. Es eh. sí. sí, me recuerda un poquito, bueno, aunque eh, esta estaba antes, pero me, re, me recuerda un poquito a tamaño a la, a la nueva esta, la, la Arrow. ¿No es verdad? En tamaño, quiero decir. O sea. Sí, sí, es más alta, pero ¿Son similares, sí, no? una vez plegada. Sí, son similares. Uh -huh. Cumplen dos objetivos totalmente distintos, pero son similares. Sí, sí, claro. Por cierto, una aclaración sobre la Hawk, por si alguien, porque yo, por ejemplo, a mí me interesó eso, que está en el preguntas y respuestas sobre la nave, eh, en la o sea, en la prisión, en el asiento de esa prisión que lleva atrás, ¿vale? Eh, puedes desloguear, ¿vale? O sea, puedes, es un punto de respawn ahí. Se ah. pone de broma en plan. Eh, porque preguntan: eh, ¿el piloto de la nave va a poder eh, desloguear de, desde la prisión y tal? Porque como no tiene cama la nave, no sé qué. Y dice: Sí, eh, eso se va a poder usar como cama, aunque creedme, es un poco claustrofóbico. Le, le mm -hmm. responden así, ¿no? Con sí, que, sí. Te estás metiendo en una cápsula de, de aprisionamiento a dormir. ¿no? Es, es un ataúd. Pero que. <laughs> Pero que bueno, que está muy bien saberlo, porque eso es muy interesante a corto plazo, porque en cuanto esté un poquito ya la persistencia funcionando como toca, tú vas a poder ir en esa nave a algún sitio y desloguear y luego entrar en el juego y salir donde está la nave, que eso es muy interesante, hay muchas naves que no lo tienen. No, no, claro, de hecho eh, es una mecánica que bueno, está, digamos, ahora a medias, eh, porque yo recuerdo, en la 3.2 funcionaba, para mi opinión, bastante bien. Pero cosa que ahora no está funcionando bien del todo. Ahora desbloqueas en una sí. cama y, y aparece en Portolizar o donde aterrizaste por última vez. Sí. Eso a ver es que... que ese tema lo, uh -huh. lo van quitando y poniendo depende de lo que van metiendo en el juego. Yo me he fijado que, que lo ponen un poco a conveniencia. Entonces, bueno, como tampoco es muy importante ahora. ¿Sabes? No, claro. Pues lo van poniendo, quitando Cuando lo probaron a ver si funcionaba Hubo como dos parches enteros Que funcionaba bien, funcionaba perfectamente sí, sí. Y luego cuando empezaron a meter otras cosas En el OCS, por ejemplo, ahí Desde que metieron el OCS Funciona de pascua a sarramos A ver eh, ¿Qué otra nave nos queda en la 3.4? Vale, la Origin 600i La clase, la, el, el modelo, modelo turista Sí, el módulo Turing. Sí. Eh, yo es que de momento Son de esas naves para mi opinión, lo mismo me estoy equivocando, de que realmente eh, ahora mismo no tiene ningún tipo de mecánica, ni es una necesidad imperiosa. Eh, hay otras naves que, que sí pueden ejercer cierta mecánica de lo que hay implementado ahora en el juego. Eh, la, la 600i, eh, en, en sus dos modelos, este que va a entrar la 4 y en la que ya tenemos en la 3.3, no sé yo si hubiese sido, eh, no, si yo hubiese metido esa nave tan rápido, yo hubiese esperado a que eh, tuviésemos como poco, vale, eh, los dos planetas que nos faltan, que es Arcor y Microtech, para hacer ese turismo, para hacer ese viaje, ¿me explico? Porque ahora sí. mismo tú tienes esa nave y ¿para qué la utilizas? Bueno, para si la nave de, de lujo. Claro, ¿y <laughs> pues... tú que dices, a Capovi? Era Houston en es sí, minutos. Claro. Eso sí, sí, no, es verdad, es rápida, es verdad que esa <laughs> nave es rápida, pero Llegas allí y ahora mismo en Houston que vamos a tener el distrito financiero, pero aún así no sé. Pero bueno, ya eh, la, tenemos, la tenemos, en el juego, ya está en, en vuelo y ahora vamos a tener la 3.4, el, el módulo, el modelo turista. A ver, ¿qué tenemos por ahí? A ver, eh, tenemos por cierto el... ahora que ¿Sí? estamos así en un, en un impasse, es claro. alguna nota rápida. ¿Sabéis el juicio que tenía? Cryotech con. Con CIG, con Cloud Imperial Games, de lo sí. de su motor y todo eso que lleva coleando. Sí, sí, me acuerdo. Vale, pues esta misma semana salió el resultado de juicio. Y bueno, obviamente el Tito Chris ha ganado. <laughs> y, sí. y nada, básicamente, sin extendernos mucho, lo que le han dicho es que. Porque Cryotech decía que tenían que, que. Digamos, les tienen que dar una indemnización porque ellos. Les dieron su motor y tenían que desarrollar el juego con su motor, etcétera, etcétera. Y él, simplemente han dicho, muy resumido, eh, nosotros teníamos el derecho, pero no la obligación, de usar tu motor gráfico. Encontramos otro que se ajustó mejor a nuestras necesidades y cambiamos, punto y final. En este caso y fue Básicamente el... se, se ha basado en eso el... Que <laughs> fue el motor que tenemos ahora, que es el Lambert Yar, ¿verdad? Sí, el Lambert Yar de, de, de Amazon. De Amazon. Sí. Pero vamos, como, como dato anecdótico, que, porque había mucho que mucha gente que se llegó hasta decir que el juego ya no iba a salir porque iban a perder la demanda y iban a ser cientos de millones de dólares de indemnización, cuando realmente les pedían, no sé si les pedían 600 mil dólares de indemnización o algo así. Sí. Eh, pero vamos, que el proyecto ya se acababa porque, mira, ya estaban en juicios, no sé qué. Bueno, pues como dato anecdótico. Eso ya se acabó, se ha desestimado y ya no hay más juicios ni nada más. Tito Cris les ha dicho que ahora tenéis que pagar vosotros las costas del juicio y se acabó. La verdad bueno, que, mira se, que bien. ha sido un barpalo para ellos. O sea, tanta gana sí. que tenían y, y al final les ha salido como, como el culo. Vale, eh, a ver, 3.5. ¿Vale? Es que estoy mirando aquí el roadmap. Todo esto está siendo improvisado, obviamente. Uh -huh. eh, pone... Eh, DNA, digamos ADN, face customization, sí. o sea, puede. Sí. Ahora vamos a poder cambiar la cara de nuestros personajes, no solo las que tenemos ya eh, prehechas. ¿Qué pensáis sí. que va a pasar ahí? Eh, tendremos monstruos en el universo. <laughs> es arriesgado tener eso. <laughs> tendremos Pero, Manolo, para, bueno, ¿tendremos para, bueno, Manolos, tendremos Manolos en ya. vez de lolis. <laughs> Bueno, eso llega con la implementación también del, del el personaje de las femenino. Mujeres, ¿no? la, sí. El tema es que eso es el primer, el DNA, el DNA Face Facebook es el primer paso a lo que hablaban de eh, cuando tú mueres, ¿no? Sí. Esas siete vidas, que luego tu descendiente va a tener tus rasgos, ¿vale? O sea, se van a quedar rasgos tuyos en, el, en tu descendiente que no vas a poder eh, modificar de tu cara, ¿vale? Y otros que sí. ¿Vale? Cuando, uh -huh. cuando, digamos, nazca tu descendiente Pero de momento este paso es simplemente para eso Para que en vez de tener nueve caras Nueve pelos y nueve tal Pues tengas más opciones de customización Sobre el personaje Y el añadido De que vas a tener El, el, el carácter femenino para, para también hacer Para también hacerte un personaje de otra manera Vale, así, eh, ronda de preguntas rápida eh, Akapobi ¿Chico o chica? Sí Chico, Draco, chico o chica? Chico, chico. Vila, chico o chica. Yo voy a seguir con el chico. <laughs> no, sí, yo también, yo también. A ver, sí, a ver, es cierto de que nos falta un poquito comunidad femenina dentro de, de Star Citizen. Esto es por. por... Sí. Estamos variando un poquito el tema bastante. Pero es que es verdad, nos hace falta un poquito de, 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 de chicas en el juego. Que, como se suele decir así de forma vulgar, esto es un campo de nabos. Sí, hay un porcentaje bastante bajo de mujeres. Pero yo, yo también, muchas veces porque, sobre todo para los juegos, si os fijáis, las mujeres son mucho más prácticas para esto, o sea, coge un juego que está terminado, lo juegan y lo disfrutan y ya está. Nosotros somos más matados, ¿sabes? Somos más de alfas, de es verdad, de, verdad. Bugs, es verdad. de todas estas cosas. Las tías te preguntan, oye, eso ya está listo, sí vale, pues ahora lo juego y ya está, ya te mataste tú, a mí me la suda. O sea, sí, 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 son un poco más así. Yo, sí, sí, yo por sí, lo que... menos las que conozco, que hay muchas chicas que hoy en día que, que juegan tanto o más que, que cualquier chico, y pero Siempre les digo, ay, ¿no probaste leerle Access de no sé qué o el alfa? Eso está sin terminar, cuando acabe ya lo jugaré. Es verdad. Y es así. Son más prácticas en, en sí, ese sentido. Más prácticas y más pacientes, porque muchos de nosotros, en los que me incluyo, estoy ya que me subo por la pared esperando el juego. Estoy mirando la fecha, digo, madre mía, todavía 2018, ¿cuándo va a llegar el 2020 ya? Pero bueno, sí, 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 sí. <laughs> tenemos que esperar. Que eso sí, recuerdo. Pues realmente... Claro, dime, dime, eh, cara? Realmente tú ves aquí la temas de Q4, Q2, Q1 y los años, y es joder, todo lo de que queda, pero si no lo piensas, en dos días estás ya en la Q2. Pero eso es lo que te iba a decir. Es que es justo lo que te iba a decir ahora. Que la Q2 es junio. Sí. O sea que está eh, aquí. A no. mitad, claro, a mitad de, de, del año que viene, de este año que entra ahora, eh, se nos acaba el roadmap. Y está... Yo, por ejemplo, anoche, que yo solo trabajo, siempre, casi siempre, no, siempre trabajo de noche, eh, dando mi. mi paseíto nocturno digamos uh, pensé digo bueno vamos a ver vale tenemos las 3.6 en junio y luego qué con qué nos van a vale. no yo claro. te digo esto esta duda te la quito yo ya de la cabeza Venga. Eh, eh, día 20 antes del día 24 o sea, el, espera no me dejes no, no te voy a mentir el ta, 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 ta. en el, la actualización del roadmap de día 21 vale de este mes eh, de este mes efectivamente eh, tienen pensado hacer la extensión del, del roadmap y mostrar ya el 3.7 eso lo dijeron hoy Uf. en principio en principio lo tienen pensado ya para día 21 como máximo 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 sería eh, a principio de la semana siguiente en algún vídeo especial de estos que hacen de navidad eh, que haga una actualización simplemente para meter el, el, el 3.7 en el roadmap. Pero dicen que antes de que acabe el año, sí o sí, meten ya el 3.7. He escuchado que el, el vídeo de, de Navidad será de Escuadrón 42. Sí, de Escuadrón 42, efectivamente. Sí, uh -huh. sí. Pues sería foto a roadmap tal como está ahora, porque seguro que va a cambiar todo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y nos Entonces, vamos a. Nuevos... <laughs> nos vamos a acordar de este roadmap, ¿eh? No, de hecho yo dije que mi, mi apuesta para el roadmap para 3.7 es retales del 3.5 y retales del 3.6 que van a mover porque no llegan, ¿vale? Porque hay una cantidad de cosas metidas. O sea, retales de esos dos y un poquito de optimización, no sé qué, no sé cuánto, va a ser 3.7. Madre mía. Eh, y a lo mejor, uf, forzando muchísimo y si les va muy bien, empezarán a hablar de... De la mecánica de, de, de Ya lo diré De curación, o sea, de medicina Sí, sí, madre Porque mía. Decían, decían que el, en, en la CitizenCon Del año que viene Decían que sus planes eran eh, Como mostrar ya eh, El tema de el, el paso anterior A la persistencia Ya permanente O sea, que un día llegue se levante, esto es un plan que dijeron, una, es una filtración de un roadmap interno, ¿vale? De que tenían pensado levantarse en la City CENCON, o que sería una buena idea, más que tenía pensado, eh, levantarse ya en una cama de un hospital, ¿vale? En, en la City CENCON, de que te está sanando un médico, levantarte, ir a tu armario, coger las cosas y que la gente de tu organización te esté esperando un grupo fuera para hacer algo. Por qué? Porque el sistema de organizaciones va a estar terminado para la CitizenCon en principio. El sistema en la primera iteración de la persistencia va a estar terminada para la CitizenCon en principio <laughs> y va a haber un montón de cosas reparación, eh, chatarrería, etcétera, etcétera, va a estar terminada para la CitizenCon. Entonces quieren ya como hacer, no voy a decir una beta, pero quieren hacer como vale. Ya estamos acercándonos a una cosa que ya se puede parecer a lo que va a ser futuramente una beta, ¿vale? Sí. Entonces eh, van a ir con calzador. Van a ir con calzador y veremos a ver. Veremos a ver el tema de Arcorp, como decía antes eh, Akrapovic. Si os fijáis en el parche 3.4, ¿vale? Hay, sí. una, hay un punto que se llama eh, Procedural City Rendering Performance, ¿vale? Sí. Ese punto es muy importante no solo para el sino también como para Arcor porque el renderizado de eh, procedural de las ciudades vale cómo calcula el juego que te tiene que renderizar la ciudad para que te consuma menos recursos en función de tu distancia etcétera etcétera eso es, es el, el, el va a ser el pan de cada día de Arcor o sea tienen que lidiar con eso para poder sacar Arcor porque recordemos que es un planeta que todas sus superficies son ciudades eso entonces ese es el tema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo salen del escollo de Arcorp. Vamos a ver cómo tal y veremos estas navidades, antes de que acabe el año, veremos qué tienen pensado para la 3.7. Yo creo que ellos están haciendo sus cálculos ahora y decir, a ver, ¿qué metemos para 3.7? No te flipes, no te flipes, porque porque Tito Chris luego va a decir eh, esto lo quiero. ¿sabes? Y están ahí con el cava y están un poquito. Sí, porque La el Tito Cree es de los que se sube muy rápido y empieza a soltar, a soltar, sí, sí, a soltar. Sí, sí. Y madre mía, sí, sí, sí. No, diría, están puestos en schedules que están todavía planificados, moverlos básicamente. Sí. Edad, lo puse al 3.7 y ya veremos lo que metemos más. Claro, qué barbaridad. Así es que, es que tenemos un añito por delante. Que madre mía, oye, Acra, ¿tienes pensado ya no. domicilio? ¿Arcor o Hearthstone? Eh, pues quiero ver Arcor. A ah, ver qué tal, sabe? Eres Duas más piji, ¿no? Hombre, esta es la pasta. Hombre, que no. <laughs> a ver, a ver qué ambientación. Sí, es verdad, es verdad. A mí me gustaría saber qué ambientación nos encontraremos allí en, en, en Arcor. Porque. Más en... allá de rollo Coruscant, como está Claro, o algo así. Eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, tú es que vas a, a Hearthstone y es un rollo un poco. Eh, ¿Cómo se llama esta película que yo me acuerdo ahora? Es eh, un poco steampunk. Un poco sí. así. Sí. Un poco, ¿no? Un poco Blade Runner, Blade pero... Runner, sí. Blade está. Runner, ahí está. Un poco Blade Runner, pero a lo oxidado, ¿sabes? Sí. A, lo... <laughs> a lo desgastado. Claro, y, y yo cada vez que entro digo, uy, mira, esta zona me recuerda a esta parte de la película, tal. Y ahora digo, ¿Arcor me pasará igual? Pe ¿Pensaré en Coruscant cuando entre allí o cómo va a ser? <laughs> pues son edificios muy altos y tal, y digo, Ay, sí, madre mía. Está. Está muy inspirado en Coruscant ese, ese planeta. Sí, bueno, ellos dijeron, ellos dijeron de primera hora que se habían inspirado tanto en Star Wars sí. como en Star Trek en algunas cositas. Ellos nunca lo han negado. Así que nos encontraremos sí, sí, sí. un montón de cosas muy interesantes. En fin, sí. poniéndole para ir poniéndole fin a la retransmisión de hoy, Acra, ¿qué piensa? Qué, qué, ¿Qué nos espera para el 2019 de, de Star Citizen? ¿Cómo lo ves? Pues... Pues viendo que van a meter antes la Carrack en vez de la Defender, como dijeron, y lo meterse con la pues veremos la cara que espero, al menos. A ver, a ver, a ver qué nos encontramos. Draco. Una alegría. Claro que sí. Draco, eh, ¿qué esperas tú para, para este año que, que nos viene? Pues mucho hipeo, yo espero. Yo voy a intentar agarrar mi visa y voy a intentar aguantar, guardarla con toda mi fuerza, pero yo, no prometo nada. Yo lo, <laughs> que, lo, lo que voy a hacer es darle mi visa a mi mujer. Con eso ya digo, ya está, ya ahí sí si es verdad que no voy a gastar ya. Eh. No Vas. me la des, no me la des aunque, aunque, aunque te lo pida, aunque, por favor, no me la des. Aunque, aunque llore, aunque suplique, aunque diga que mi vida me depende me a a de ella. <laughs> tú, tú no me la des. Vila, eh, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para, para, para el 2019? Para este añito que viene ahora Pues Char, yo, yo sé que va a haber eh, Movimientos de, de parches, de Retrasos y tal, pero yo Diría que va a ser el año más Importante de aquí a que salga el juego eh, En cuestión De core, del juego O sea, de, de, de mecánicas Núcleo, que van a ser necesarias Para, para mover esto En beta, tal, luego ¿no? Yo creo que este va a ser el año decisivo. Una vez que ya tienen implementado el OCS, antes de que llegue el parche de marzo, eso ya está calibrando, carburando bien y tal. Yo te digo que para las mecánicas que ya hay puesto, sin tener 3.7 y 3.8 puesto en el roadmap, eh, si llegan a terminar ya solo lo que estamos viendo, 3.5, 3.6, y añaden algo más, lo que sea, me da igual. Yo te digo que va a ser el, el año que sea el punto de inflexión de decir, vale, ahora ya tengo un juego que tiene que estar más pulidito, más tal para salir, pero de ahí mi, mi predicción de que beta Navidad desde el 2020 eh, versión Gold 1.0, marzo 2021. O sea, yo, yo lo veo. Si le sale bien este año. Yo creo que esas previsiones que hice hace poco van a tomar sí, sí, en dos van a tomar bastante fuerza. Hace dos pocas sí. atrás hiciste sí, sí. esa predicción. Madre mía. Por ahí, cierto, quiero hacer mucho, un, un pequeño apunte antes de irnos ¿Ves? Sí, eh, que yo sobre yo sabía, las naves. Yo sabía, yo sabía que no soltaba algo <laughs> antes de irnos. No, un, un pequeño. Eh, en este caso es algo un poco negativo, es un uh, poco jarro de agua fría, pero es ver. para la gente que, que tiene hipeo con las naves y que está esperando según qué naves. ¿Vale? Por ejemplo, yo, yo mismo. Uh -huh. Eh. También. Las, las Hull, ¿vale? De la C hacia arriba, ¿ok? De tamaño, las que se pliegan, se despliegan y todo eso, no están ni en producción, ni se espera entrar en producción en 2019, ¿vale? Las tendrían listas para que aterrizasen plegadas, las que se pueden plegar del todo, pero no las quieren meter porque es una chorrada, obviamente meter una nave que su función es otra, meter la plegada ahí simplemente porque esté, no tiene sentido. ¿Por qué? No tienen ni la tecnología de los contenedores hecha, de los contenedores que van a tener. No tienen la tecnología de nave a base, el, digamos el collar que te va a unir para que tú puedas ir descargando esto. Ni la uh -huh. tecnología extensible y tal. O sea, tienen que salvar muchos escollos hasta meter cualquiera de la Hull. La Orión tampoco va a salir en 2019. ¿Vale? ¿Verdad? La Polaris no va a salir en 2019. Porque había gente que cuando, como se ha vendido ahora... Eh, el aniversario y tal dijeron, hostia, la Polaris va a salir, no va a salir, lo han dicho ya dos o tres veces, que no va a salir. La Idris y la Polaris, y con esto engancho a lo que acabo de decir, no van a salir hasta que salga Squadron 42, o sea, después de que Squadron 42 salga a la venta, en los siguientes meses es cuando va a salir la Idris y la Polaris. Razón, primero, los servidores de momento son demasiado pequeños para sacar ese tamaño de nave, y segundo, Chris Roberts dice, y esto es textual que lo ha dicho él, no quiere spoilear a la gente, ni con la Javelin ni con la Idris, ni con la Polaris, antes de que jueguen Escuadrón 42 o sea, de esas palabras sacamos que la Javelin obviamente ya está hecha pues, claro. y que tanto la Polaris como la Idris, aunque ya hay vídeos de gente que la, las está spawneando con mods y tal en, en offline eh, no quieren que la gente las vea antes de tal porque se... A ver, él dice para no hacer spoiler y tal, yo te digo para no perder ventas, porque gran, o sea, la gente las va a querer ver y con, alguno que no tenga el escuadrón se lo comprará solo por ver a ver cómo es todo eso, las naves grandes, no sé qué. Eh, este tío es muy listo. Ya, sí, el... eh, sí. Y luego, la Carrack sí se terminará en 2019, esto es una buena noticia. Uh -huh. eh, ha pasado de 180 metros a 150 otra vez, pero porque le han quitado un montón de pasillos... Eh, internos, sí, pero sí, va a tener hay. la misma capacidad de carga y tal la que, de la que antes. Eh, otra cosa una más que tenía por aquí. Y sí, le van a dar prioridad siempre, y esto de aquí a que salga el juego, siempre a las naves pequeñas antes que a las naves capitales. O sea, si una nave, vamos a poner un ejemplo tonto, que no hubiese salido la Arrow, te la presenta en concepto en enero, es más probable que salga. La Arrow en junio ya lista para volar, que, que te presenten una Polaris en enero y te la vayan a sacar en diciembre. ¿Vale? Sí que... o sea, sí, sí, ellos claro. siempre van a dar prioridad a las naves pequeñitas y no multitripuladas. Porque obviamente eh, de cara al jugador individual. O sea, de cada. Claro. Hay, hay... Hay gente que dice, vale, me parece muy bien que haya una Hammerhead, pero es que necesito 6, 7 tíos para jugarla como toca. Entonces, siempre van a dar prioridad a naves eh, chiquitillas. Han dicho que habrá sorpresas con naves. Por ejemplo, la Prowler, que es una dropship que tienen lista para, para Squadron, ya está funcionando en Squadron, va a salir también el año que viene. No está en el roadmap de momento, pero va a salir. Eh, ...y otras naves pequeñitas de sorpresa... ...como la Lightning... ...que pudimos ver que se parece a una Arrow... ...pero con armadura, ¿vale? ...esas naves sí van a ir saliendo... ...van a ir saliendo sorpresillas volables... Eh, ...de tamaño medio a pequeño... ...que no están en Rodman, ¿vale? ...pero, por desgracia, naves grandes... Eh, ...2019, que la gente se olvide... ...porque ni, ni van a estar siquiera en producción... ...se espera que la próxima nave en producción sea la Banu Merchman cuando acaben la Carrack. Es que se ponen con ella. Sí, porque la Carrack es una nave que sí... Si, eh, ¿Cuándo la, la podríamos ver? No han dicho fecha, ¿no? ¿O sí? Eh, la Carrack, eh, la, la única estimación, filtración que ha habido es... CICENCON eh, con 2015. Bueno, por lo menos ya tenemos algo ahí. Pues nada, pues vamos terminando hoy con, con este podcast que yo sabía que le di la palabra a Vila en el último momento y nos empieza a sacar cosas. Que bueno, hoy es verdad que ha sido eh, un toque de realidad. Ahí las cosas como son, que no vienen mal de vez en cuando, porque el hype ya era, ya era soberano y, y no hacía un poquito falta de, de humildad. Así que con todo esto nos vamos despidiendo hoy eh, en la retransmisión del podcast de España 2942, en la que le doy muchísimas gracias a Krapovic por haber venido. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero ver, verte más a vamos. menudo por aquí, por cierto. Ah, muchas sabes. gracias y cuando queráis... Es donde estoy. Tú sabes que esta es tu casa, así que cuando quieras venir por aquí, estás invitado. Vamos, nada más que tienes que asomar la orejilla y, y yo te digo, pasa, pasa, tú, tira, tira y tómate algo. <laughs> pues Muchis por aquí estaré, muchas gracias. Muchísimas gracias, Grafopi. Eh, muchísimas gracias, Draco, Museveni, como siempre. Hasta buenas noches, chicos. Y muchísimas gracias, Vila, cómo no. Bueno, gracias o mira, vete por ahí, no sé qué decirte, porque vaya... Vaya como nos deja cada vez que nos vamos. Eh, en este caso, bueno, nos ha dejado un poquito mal, pero te lo voy a perdonar por ser tú. <ríe> Muchísimas <ríe> gracias, Vila. <laughs> gracias, saludos a todos. Muy buenas noches y nos vemos en el siguiente podcast que ya iremos diciendo cuándo se emitirá y no tardaremos mucho, sobre todo porque tenemos la 3.4 allá al ladito. Venga, chicos, muy buenas noches y nos vemos el próximo día. ¡Chao! ¡Chao! Chao. Bueno.